Hi, my dear students. Good morning and good day. Buen día and good summer. Buen verano, buen resto de verano. En este vídeo de hoy de Hello Learning vamos a hablar sobre la importancia del agua, que ya en vídeos anteriores ya os he dicho lo importante que es beber agua, más que refrescos, drinks o juice, zumos, o tomarnos un helado, un ice cream, que está todo muy rico. Lo más importante es beber mucha agua, y sobre todo en este tiempo, en esta estación, in summer. Beber agua en verano y siempre. Bueno, pues este libro de hoy que voy a presentaros se llama ¿El agua para qué? The water, why? ¿Por qué o para qué? Bueno, pues dice el agua, the water, to drink, el agua para beberla, lo más importante, el líquido elemento sin el que no es posible la vida, to drink, para beberla, the water to be fresh, para estar frescos, para enfriarnos, to wash, para lavarnos, to have a shower, para tener una ducha, o to have a bath, para darnos un baño. The water to clean, para limpiar, clean and wash, para lavar la ropa, wash the clothes and clean the floor, limpiar los suelos. For example here, and clothes and the clothes, wash and clean, the clothes, ¿ok? La ropita, para lavar la ropita. The water to swim. El agua para nadar, para practicar el deporte de la natación. Muy importante, to swim, hacer ejercicio. The water to scuba diving. El agua para practicar el buceo. Yes, the water to scuba diving. The water to look at. Para mirarla, para admirarla. Por ejemplo, las cascadas, o los ríos, the rivers, o la playa, the beach, o the lake, el agua de los lagos, por ejemplo. And the water, simply to live. Y el agua, simplemente para vivir, lo que os he dicho. Lo más importante para vivir, el líquido elemento, is the water, el agua. ¿Ok? ¿Lo veis? Aquí, el agua. For the plant, for the trees, para las plantas, para los árboles y para las personas, for people. Bueno, pues hasta aquí este interesante cuento, libro, book o tale, dedicado al agua. Muy importante. Bye bye, see you soon, bye bye. Good summer.